El 99% de los profesionales no consiguen una gran productividad semanal y diaria. Son personas comprometidas que, sin embargo, se encuentran con muchos frenos para hacer realidad sus metas. Es posible que tú seas una de esas personas que realmente cada semana quiere conseguir objetivos muy ambiciosos, pero cuando llega el viernes te das cuenta de que no has podido hacerlos realidad. Mediante este curso online experto en productividad semanal y diaria, quiero que cambies esa tendencia. Quiero ayudarte a ser una persona más productiva. Quiero ayudarte a que acabes la semana diciendo, lo conseguí. En este curso online vas a poder ver de una manera práctica cómo se organiza la semana y cómo se organiza cada día. Vas a poder trabajar tú mismo con las hojas de planificación que utilizamos para que a partir de ahora se queden contigo y te ayuden a planificar cada jornada. Vas a conseguir aumentar tus resultados notablemente, vas a conseguir cumplir con aquello que habías dicho al inicio de la semana. Y sobre todo, vas a lograr una mayor motivación y un mayor compromiso contigo mismo. Es momento de mejorar tu productividad, es momento de dejar de ponerte la zancadilla, es momento de hacer realidad tus metas. Nos vemos muy pronto. Seguramente te ha ocurrido en más de una ocasión que quieres conseguir muchos objetivos, hacer realidad muchas metas y sin embargo cuando te pones a trabajar en esa semana que quieres que sea muy productiva, no consigues hacerlo. Esto que te ocurre a ti le pasa a la mayoría de personas que conozco. Quieren ser muy productivos, sin embargo, el día a día se les lleva por delante. En este programa experto en planificación semanal y diaria vas a aprender las claves para conseguir ser muchísimo más productivo cada vez que planifiques tu semana y cada vez que planifiques un día de trabajo de forma que puedas ejecutar cada tarea con el nivel de éxito que requiere. Me gustaría que después de este programa acabaras la semana y dijeras, bien, lo he conseguido. Que acabaras cada uno de los días de la semana y te sintieras satisfecho, te sintieras realmente completo por haber logrado esa lista de tareas que te comprometiste al principio del día. Si algo nos demuestra la realidad es que a la mayoría de personas les cuesta hacer realidad sus metas semanales y diarias y por ese motivo este curso va a aumentar tu productividad porque te va a enseñar todas las claves técnicas para conseguir ser una persona mucho más orientada a resultados cada semana. Quizás ya me conozcas, pero antes que nada me gustaría presentarme. Soy César Piqueras, autor de más de 18 libros sobre productividad, ventas, motivación y liderazgo. Y trabajo con las mejores empresas para ayudarles a conseguir mejores resultados. Te invito, por supuesto, a consultar mi canal de YouTube, donde encontrarás cientos de vídeos que tienen que ver con estos temas de los que hablo tan a menudo. Te invito también a seguirme en redes sociales, en Instagram, en Facebook y, por supuesto, a que conectemos a través de LinkedIn. Para mí será un placer continuar los contenidos que vas a aprender en este curso a través de cualquier conversación particular entre tú y yo. El programa que vas a realizar es un programa muy completo, es un programa que realmente dará sus frutos si estás comprometido, si realmente te pones a trabajar en aquello que yo en cada vídeo te voy explicando. Si realmente estás implicado y comprometido con tu mejora personal, si realmente quieres salir de zona de confort para poder de alguna manera abrazar un nuevo método de gestión de esa planificación semanal y diaria. Espero y deseo que te aporte muchísimo. Espero que le saques realmente mucho partido y que este programa pueda aumentar tu nivel de productividad. Si es así, yo me sentiré muy satisfecho. Vamos a por la primera lección. Al ser humano le encanta conseguir objetivos, nos motiva muchísimo realmente hacer metas extraordinarias que puedan cambiar de alguna forma nuestras vidas. Somos personas ambiciosas en nuestro trabajo, en nuestro día a día personal y profesional. Somos personas que queremos conseguir más. Pero si de algo nos damos cuenta es de que la mayoría de personas que quieren conseguir objetivos realmente nunca los hacen realidad. Se dice que más del 85% de las cosas que nos proponemos no las cumplimos. Es por este motivo que hay una palabra que realmente para mí es muy común cada vez que trabajo con algún cliente y es autosabotaje. Creo que el ser humano es especialista en cometer autosabotaje, en no hacer realidad esas metas que él mismo se ha propuesto. De alguna forma es como ponerse la zancadilla a uno mismo. Imagínate que vas a caminar y tú mismo te pones la zancadilla. Pues eso es algo muy parecido. Realmente no tiene sentido, pero lo hacemos todos los días. Lo hacemos cada semana que trabajamos y lo hacemos cada día que trabajamos. De alguna forma, si lo pudiéramos dibujar, es como que aquí tenemos nuestros objetivos. Es algo así como si fuera un faro.
Y aquí están nuestros objetivos, el lugar hacia el que decidimos ir. Sabemos de alguna manera cuál es el camino que hay que recorrer. Nosotros nos encontramos por aquí. Y de alguna manera dice, bueno, pues yo tendría que ir en esta dirección. Pero sí que es cierto que nos damos cuenta de que cometemos autosabotaje. Y entonces nuestra energía parece ser que se va en otras direcciones. Es decir, invertimos energía en otras cosas. De alguna forma nos la roban otros, decidimos invertir en otras cuestiones. Y en lugar de ponernos con el trabajo que realmente importa, y me gustaría dejar claro esto, el trabajo que importa. El trabajo que importa es el trabajo que me va a ayudar a lograr mis metas. En lugar de ponernos con el trabajo que importa, nuestra energía se disipa, se va en otras direcciones. Y en realidad, cuando acaba el día, no hemos conseguido aquello que queríamos. Eso es cometer autosabotaje. Es de alguna manera querer algo y no conseguirlo, porque tú mismo eres quien se ha puesto la zancadilla. Y es cierto que aunque al ser humano le encanta conseguir y hacer realidad sus metas y sus sueños, es cierto que esto lo comete cada uno de los días. Yo cada día que me pongo a trabajar, tengo que luchar conmigo mismo para no cometer autosabotaje. Cada año que tengo unos objetivos muy ambiciosos, tengo que luchar conmigo mismo para evitar que mi energía se vaya en otra dirección. Y es algo sobre lo que te quiero sensibilizar especialmente, porque cada día te vas a enfrentar a esta dicotomía. ¿Me pongo con el trabajo que importa o me pongo con otras cosas? ¿Planifico o no planifico? ¿Realmente trabajo en modo enfocado o trabajo en modo disperso? Vas a tener siempre como dos cosas que poder elegir y siempre hay una que es la que más importa para hacer realidad tus objetivos. Si queremos conseguir grandes resultados con nuestra productividad semanal y diaria, tenemos que partir de una premisa. Esto va a ser incómodo. Y para ello me gustaría contarte una pequeña historia que tiene que ver conmigo mismo, con mi entrenamiento. Yo habitualmente me gusta mucho cuidarme, me gusta llevar una vida sana y suelo practicar bastante deporte. Habitualmente son 5, 6 días por semana de deporte para poder estar en forma y sentirme bien con la máxima energía. Y cada vez que he querido mejorar en el deporte, cada vez que he querido correr un poco más rápido, cada vez que he querido, por ejemplo, prepararme para una maratón o mejorar de alguna manera mi constitución, mi forma física, siempre me he enfrentado a una cuestión, que es la incomodidad. A pesar de entrenar 5 o 6 días por semana, cuando quería conseguir una meta muy concreta, había un plan de entrenamiento. Y ese plan de entrenamiento siempre me sacaba de mi zona de confort. Es decir, me hacía entrenar algo más de tiempo, me hacía entrenar a una intensidad más alta y sobre todo me hacía entrenar sintiendo constantemente que estaba fatigado. Y esta fatiga es lo que ha provocado que en muchas ocasiones pueda mejorar en el deporte. Yo no soy un deportista de élite ni mucho menos, pero sí que he mejorado constantemente porque cada vez que he mejorado ha habido un momento en el que he pasado mi zona de confort. Es decir, he superado mis propios límites. Y sé que a ti te va a pasar algo muy parecido cuando quieras poner en práctica los principios y las técnicas que vas a aprender en este curso online. Te vas a enfrentar cada día a la incomodidad y sabemos qué es ese enfrentamiento con la incomodidad. Si sales victorioso de él, es ese enfrentamiento el que hará que puedas crecer. De alguna manera vamos a suponer que tú y yo estamos aquí y estamos aquí dentro de lo que hemos llamado y que ya conoces, ¿verdad que sí? La zona de confort. La zona de confort se caracteriza porque, pues ya lo dice su palabra, nos sentimos bien, nos sentimos cómodos, parece que todo está estupendamente, es como estar ahí entre las sábanas calentito, ¿verdad? En invierno, pues la zona de confort tiene muchas ventajas, oye, ¿no? Nos sentimos bien y satisfechos, por supuesto, pero tiene bastantes desventajas y es que aquí dentro no hay crecimiento, aquellas personas que quieren estar siempre cómodas no van a crecer, no van a poder aprender ni mejorar. Para poder mejorar tenemos que tener una meta, un objetivo que sea más ambicioso, que nos lleve más allá de nuestra zona de confort, y entonces tenemos que enfrentarnos a la incomodidad que supone salir de nuestra zona de confort. Y esto es algo que te va a ocurrir sí o sí, y que le ocurre a cada persona que quiere aprender una nueva habilidad, especialmente una habilidad que te pone tan a prueba como puede ser la productividad y gestión del tiempo. Piensa que el ser humano, así como de ADN, no está programado para la productividad. De alguna forma, la productividad es algo que hemos añadido después de la revolución industrial a nuestro vocabulario, a nuestro día a día, a nuestra forma de trabajar. La productividad, si nos vamos a hace 10.000 años, pues quizás no existía ni la palabra y seguramente pues nos damos cuenta que al ser humano le gusta bastante estar aquí dentro, aunque qué duda cabe que para conseguir alguna meta se ha tenido que salir de zona de confort en muchas ocasiones a lo largo de su historia. Pero para salir de zona de confort,
Lo que tenemos que conseguir, sobre todo, no pensemos que lo hacemos así como de un salto fácilmente, lo que tenemos que conseguir es, en primer lugar, bueno, tener la valentía de querer ir en esa dirección y acercarnos a ese límite. Cuando nos acerquemos, vamos a experimentar resistencia. Esa resistencia es totalmente natural, la experimentas tú, la experimento yo cada vez que quiero conseguir metas y en muchas ocasiones además lo que va a pasar es que tenga como, pues como una pequeña recaída, es decir, un setback, que es como que de alguna manera vuelvo atrás, no consigo mi objetivo. No pasa nada. Lo que te voy a pedir es que tengas el compromiso de seguir acercándote a tu zona de confort y seguirás quizás volviendo hacia atrás, no teniendo resultados, pero hay un día, sin embargo, que vas a hacer un pequeño paso y vas a pasar tu zona de confort y a partir de ahí es como que ya has conseguido pasar tu zona de confort. Tenemos que acercarnos a ella, tenemos que ponernos al límite y eso es lo que nos hace crecer. De alguna manera, si lo pusiéramos en mi metáfora de correr, pues cada vez que corro haciendo series, que es una forma de correr en la cual experimento la fatiga, luego descanso, experimento fatiga y descanso, mis pulmones se ensanchan, ¿no? Pues algo parecido sería en este caso. Cada vez que te acercas a esa zona de confort, a ese límite, experimentas un poquito de fatiga o incomodidad, parece como que vas ensanchando tus pulmones hasta que finalmente tu capacidad es mayor. Esto es muy importante que lo interiorices porque lo que te voy a pedir que hagas a partir de ahora, cuando empecemos a trabajar con hoja Excel y cuando empecemos a trabajar de una forma mucho más concreta y metódica, es algo que te va a incomodar muchísimo. Así que sé consciente, no pasa nada. Cuanto más te enfrentes a ello, cuanto más veces planifiques tu semana y tu día de forma correcta, más fácil será para ti y finalmente lo que va a ocurrir, es lo que ocurre siempre, que se va a convertir en un hábito para ti y ya no podrás empezar una semana sin planificarla correctamente y ya no podrás empezar un día sin planificarlo correctamente. Así que vamos a trabajar precisamente para que construyas esto y consigas de aquí a muy poco tiempo estar mejorando tu productividad personal en la semana y en el día. ¿Qué es lo que hace que los planes sean efectivos? Para lograr muchos resultados tenemos que tener algunos ingredientes clave en cada uno de los planes que realizamos. Yo he descubierto con el paso del tiempo que hay tres ingredientes que hacen que mis planes sean efectivos y que cuando acabe la semana o acabe cada día, acabe con un gran nivel de productividad. El primer ingrediente tiene que ver con, de alguna forma, acotar, con delimitar. Así que la delimitación es fundamental. Delimitación es fundamental. ¿Qué quiere decir? Tenemos que aprender a delimitar qué tareas queremos conseguir, en cuánto tiempo queremos conseguirlas. Tenemos que conseguir al máximo ser específicos, hablar con la máxima exactitud. En la medida en la que acoto las tareas, los objetivos, las jornadas de trabajo, en la medida en la que acoto, consigo al final comprometerme con ese plan. Si no acotamos, no conseguimos el objetivo. Si yo dijera, por ejemplo, quiero perder peso, pues esto no funciona, no es un objetivo para nada, tan solo es una intención, como podría ser quiero aprender inglés, quiero ser más productivo, quiero hacer más reuniones con mi equipo, quiero vender más, todo eso no sirve para nada. Pero si yo digo, quiero perder 5 kilos de peso en los próximos 3 meses, eso ya es muy concreto. Quiero vender un 10% más este año, eso es todavía también muy concreto. Quiero tener una reunión mensual con cada persona de mi equipo. Eso también es muy concreto. Entonces, lo que necesitamos es sobre todo delimitación. Tenemos que delimitar, acotar. El segundo ingrediente tiene que ver con el realismo. Es decir, ¿estamos siendo realistas cuando planificamos? Me doy cuenta de que la mayoría de personas no lo son. De que nos ponemos metas y objetivos muy ambiciosos y luego no nos quedamos ni siquiera en la mitad. Conozco muchas personas que se planifican 10 tareas cada día y no llegan a cumplir ni tan siquiera 5. Cuando fallamos en el realismo, lo que nos damos cuenta es de que aparece en nosotros la frustración, que es una emoción muy negativa. Es como, quería haber conseguido todo esto y sin embargo no he llegado ni de lejos. Y esto pues a nadie le sienta bien, especialmente cuando se repite después de muchos años, pues te hace tener la sensación de que nunca consigues tus metas. Así que te voy a enseñar a ser más realista cada día. Es mucho mejor que planifiques 5 tareas y cumplas 5 tareas, que planifiques 10 tareas para cumplir 5 tareas. Necesitamos que te comprometas con las tareas que has dicho que vas a cumplir. De nada sirve que te quedes muy lejos. Y es habitual que empieces la mañana, que empieces cada día, te pongas mucho trabajo por hacer y luego te quedes muy lejos. Lo que ha faltado ahí es realismo. El sistema que vamos a utilizar con la hoja de planificación MPH te va a enseñar precisamente a ser más realista.
a ser mucho más concreto cada vez que trabajes con tareas para que de alguna manera puedas conseguir aquello que te has propuesto cada día. Y el tercer ingrediente tiene mucho que ver con esa delimitación de la que hablaba al principio, y es la concreción. Cualquier tarea que esté puesta en nuestra hoja de planificación semanal o diaria, especialmente las que están en planificación diaria, porque las de planificación semanal pueden ser menos concretas, cualquier tarea que esté en planificación diaria tiene que ser concreta al máximo. Tenemos que saber a qué nos referimos. Cuando te pongas con esa tarea, no tiene que haber ningún lugar a dudas de lo que tienes que llevar o hacer a cabo. Y sobre todo, vamos a ser muy concretos con los tiempos. Es decir, si voy a hacer llamadas a nuevos clientes, tendré que saber cuántas llamadas voy a hacer y cuánto tiempo le voy a dedicar. Porque hacer llamadas a nuevos clientes, como si fuera así una tarea que pongo en mi libreta, no sirve para nada, seguramente te autosabotees y no cumplas lo que querías. Sin embargo, hacer 10 llamadas a nuevos clientes en los próximos 45 minutos es una tarea muy concreta. Y al cerebro le encanta la concreción. Cuando vemos tareas concretas y sabemos exactamente lo que hay que hacer, lo tenemos muy fácil. Solamente hay que ponerse con ello y trabajar para conseguirlo. Así que delimitación, fundamental. Realismo, fundamental también, y concreción, ser concretos al máximo para que no se nos escape ni un detalle y sobre todo para que nos podamos comprometer con el plan que cada día estamos diseñando y que más adelante veremos cómo se hace. A veces pensamos que todo el tiempo que dedicamos a trabajar es un tiempo en el que nos podemos poner a trabajar con objetivos de forma autónoma, a cumplir con nuestras tareas y a hacer realidad nuestras metas. Pero esto está muy lejos de la realidad. Si una persona dedica 8 horas a trabajar, no puede trabajar durante 8 horas de forma autónoma, porque tiene que hacer muchas más cosas. Tenemos reuniones que llevar a cabo con otras personas. En las reuniones no podemos trabajar en aquello que queramos, porque una reunión realmente es un evento que yo tengo con otra persona, en el que estoy centrado en esa conversación con la otra persona y por lo tanto no puedo trabajar de forma autónoma en tareas que yo me programe. O tenemos pausas que también hacemos, por ejemplo, una pausa para tomar un café de 15 o 20 minutos, que es un momento también en el que no puedo trabajar. A veces incluso tenemos desplazamientos en coche en los que estoy conduciendo y no puedo decidir qué hacer más allá de conducir o atender una llamada, pero no es un momento para trabajar proactivamente o enviar un email, por ejemplo. A todo ese tiempo, a todo el tiempo en el que realmente no podemos ejecutar aquellas tareas que de forma autónoma nos gustaría hacer, es al tiempo que llamamos tiempo reactivo. En el tiempo reactivo es un tiempo en el que tenemos estas cuestiones. Fundamentalmente, en el tiempo reactivo hay reuniones. Hay personas que están un 20, un 30% del tiempo de su jornada reunidas. Y habitualmente, por definición casi, y creo que es muy común en nuestra cultura, las reuniones no duran el tiempo que habíamos previsto. Una reunión de 30 minutos suele durar 40 o 45 minutos. Es decir, el tiempo habitualmente se nos va mucho más allá de lo que habíamos previsto. Así que es habitual que una jornada de trabajo de 8 o 9 horas estemos 2, 3 horas reunidos. Además de las reuniones, nos encontramos también con desplazamientos. Si son en coche, no podemos trabajar más allá de hacer alguna llamada. Sin embargo, pues si son en avión o si son en tren, pues evidentemente uno puede en ese momento ponerse a trabajar, ¿no? Pero también nos encontramos en ocasiones con algunas pausas que tenemos programadas durante el día o que no habíamos programado, pero sin embargo decidimos tomarnos una pausa extra. Esto es muy habitual en personas que están teletrabajando, en el que dice, oye, pues voy a trabajar a teletrabajar toda la tarde, de 3 de la tarde a 7 de la tarde, por ejemplo, pero luego haces un par de pausas porque te apetece o por motivos familiares, porque tienes que atender a tus niños o por cualquier cuestión. Este tiempo, el tiempo en el que no podemos decidir qué hacemos porque estamos haciendo otras cosas y yo no puedo decidir en ese momento ponerme a hacer un informe, enviar un email que tenía pendiente o alguna cuestión que esté en mi lista de tareas, a ese tiempo le hemos llamado tiempo reactivo. Es un tiempo en el que yo reacciono, en el que yo no trabajo de forma autónoma. Por supuesto que lo más interesante para una persona que trabaja y quiere sacar el máximo partido de su jornada sería intentar tener el mínimo tiempo reactivo. Es decir, que la mayor parte de su tiempo sea un tiempo en el que sí puede trabajar de forma autónoma. A ese tiempo en el que podemos trabajar de forma autónoma,
le llamamos tiempo proactivo. Ese tiempo es el tiempo en el que yo sí que me puedo poner con mi lista de tareas pendientes, con mi plan que he definido, que luego, como veremos más adelante, se llama el plan de metas para hoy, el plan de metas diarias. El tiempo proactivo es un tiempo muy interesante que tenemos que de alguna forma condensar al máximo para tener sobre todo el máximo tiempo proactivo. Dentro de nuestra jornada de trabajo, lo que vamos a intentar, si puede ser, es que hayan bloques muy grandes de tiempo proactivo. Es decir, si tenemos, por ejemplo, una mañana en la que tenemos 3 horas de tiempo proactivo, eso es muy importante. A partir de ahí podemos tener algunas reuniones, podemos tener la pausa para la comida, algunas reuniones más, pero esas 3 horas son muy importantes. Es mucho más importante a nivel de productividad personal en tu día a día tener esas 3 horas ahí todas juntas que tener esas 3 horas en pequeños huecos durante el día. Nos va a hacer mucho más productivo un bloque grande de 3 horas que 3 bloques de 1 hora. Por lo tanto, cuando planifiquemos, siempre tenemos que tener en cuenta de cuánto tiempo proactivo disponemos. De hecho, es la primera pregunta que nos vamos a hacer cada día y cada semana. ¿De cuánto tiempo proactivo dispongo?